mañana recorriendo la Expo Don Bosco. La verdad que se vive un clima de fiesta, un clima de gente que va y viene, chicos que están preparando los stands, que están con toda la mejor predisposición, con toda la buena onda para recibir a la gente, para mostrar los trabajos que se han hecho durante el año y obviamente para venderlos y para aquellos que quieran venir a adquirir los productos, que realmente son bellísimos. Estamos con el profe Renzo, que es del área de metalúrgica. Renzo, muy buenos días. Buenos días. Bien, Renzo, esta exposición se hace con el trabajo de todos los alumnos. Sí, orgullosamente estamos acá hoy exponiendo el trabajo de los chicos. Nosotros los docentes somos solamente una guía para ellos y todos los trabajos están realizados por chicos adolescentes entre 14 a 18 años. Así que orgulloso del trabajo de ellos, orgulloso también por una cuestión de que nosotros los maestros de taller somos egresados acá del colegio y bueno, vivenciamos igual que los chicos todos los años la Expo desde hace muchísimo tiempo ya. Bien, la verdad que todos los años esperamos, la comunidad de Zapala espera la Expo Don Bosco, porque la verdad que aparte de venir a colaborar para que el colegio siga su curso, es un gusto venir a compartir las distintas cosas que se hacen desde todas las áreas que abarca el colegio, de todo lo lindo que hacen y con toda la responsabilidad que hacen los chicos sus trabajos. Sí, la verdad que ya te digo, los trabajos están hechos por adolescentes, chicos que por ahí en su casa tienen algunas dificultades o que tienen alguna problemática, y venir a la escuela todos los días con ganas, venir entusiasmados, hacer un trabajito para la Expo o hacer trabajito para clientes, es muy lindo para nosotros, ¿no? Sacar esa parte buena que tienen todos los chicos y poder realizar estos trabajos que son tan lindos, ¿no? Y que son muchas veces diseños de ellos propios, que bueno, se van imaginando y bueno, van realizando, ¿no? Van creando y van ocupando su en otra, nada más y nada menos que con una salida laboral. ¿Qué se va a encontrar, con qué se va a encontrar la gente que llega acá? ¿Cuáles son los trabajos que se realizaron durante el año? Y bueno, los trabajitos que se han realizado durante el año son portamaceta, cesto de basura, que bueno, la gente los viene a buscar mucho, chulengos, tenemos percheros, alacenas, bueno, bibliotecas. Hay muchísimos trabajos que bueno, los chicos han ido realizando durante el año y hay muchos otros que no se ven porque ya han sido entregados, digamos, que son para clientes. Así que orgulloso de ellos. Bien, felicitarlos y bueno, esperemos que vamos a invitar a la gente para que venga, para que compre, para que se lleve su macetero, para que se lleve su chulengo, que son famosos los chulengos del Colegio Don Bosco. Sí, los esperamos a toda la gente para que vengan a comprar, para que vengan a colaborar o simplemente para que vengan a conocer lo que se hace en el Colegio Don Bosco, porque muchas veces no muchos lo conocen. Hay mucha gente que ya sabe de la Expo y a las hoy 8 de la mañana, abríamos 8 y media, 8 de la mañana ya había gente en la puerta esperando. Así que eso para nosotros nos gratifica porque quiere decir que la gente está esperando también este momento. Así que para aquella gente que no conoce la Expo, que es la más grande de la provincia, me atrevo a decir, que se acerque, que venga a conocer los productos que hacen los chicos. Y bueno, puedan deleitarse con estos trabajitos. Bien, ¿desde qué hora hasta qué hora van a estar hoy y mañana? Hoy, a partir, bueno, ahora a la tarde, a partir de las 15 hasta las 22 y mañana de 17 a 22.
Seguimos recorriendo la Expo Don Bosco y tenemos el vino, tenemos el queso y tenemos la yerba. Estamos aquí con Mabel y con Gabriela. Muchísimas gracias por el recibimiento, muy rico el queso. Y chicas, ¿estos productos de dónde vienen? Vienen de Mendoza, de Buenos Aires, de Córdoba. Los vinos, por ejemplo, vienen de Mendoza. Tenemos licoroso, lambrusco, lambrusco maestri y especial, digamos, estacionado. Bien, tenemos el vino de misa también. Sí. Es este, apto para misa, que lo usan los sacerdotes, pero también sirve, es dulce. El licoroso sirve para hacer torta, mojar las tortas, de postre, digamos. Para la ama de casa y también para tomar la que le gusta el dulce. Bien, estos productos que estamos viendo acá son todos de colegios salesianos también, ¿no? Sí, lo bueno que tiene esto es que podemos, para que la gente vea que en todo el país están el colegio Don Bosco, digamos, en Misiones, porque acá tenemos yerba y la yerba es de Misiones, de Mendoza. Entonces, nosotros acá en los talleres de la ciudad de Zapala, trabajamos carpintería, tapicería, metalúrgica, y en otros lugares son agrotécnicos los colegios, entonces por eso la fabricación de todos estos productos. Así. Bien, chicas, la verdad que felicitarlas por el stand, muy rico el queso y seguramente algún vinito y alguna yerba nos vamos a estar llevando. Sí. Ah, bueno, los quesos todos son saborizados, hay de albahaca, de pimienta, de ají y también para rallar, para los fideos los domingos. Bien, ¿estos productos también los pueden adquirir aquí en el colegio? Sí, durante de lunes a viernes, el horario de clase, pasan y preguntan y ahí le venden. Bueno, muchísimas gracias y que tengan muy buenas ventas. Muchas gracias a ustedes y invitar a la gente que venga para que aprovechen estos productos tan lindos. Seguimos aquí recorriendo la Expo Don Bosco, un clima de fiesta, la verdad que es la fiesta de la Expo Don Bosco. Estamos aquí con María de los Ángeles, que nos va a hablar de la parte que le toca a ella trabajar aquí en el Colegio Don Bosco. Muy buenos días, María de los Ángeles. Hola, buenos días, ¿cómo te va a todos ustedes, a los que nos miran? Sí, acá estamos en la Expo y es como decís vos, es una fiesta porque para nosotros es re importante mostrar no lo que hacen los profes, sino lo que hacen los chicos. Es re lindo mostrar lo que los chicos logran junto con nosotros. Bien, y en tu área, que es computación, ¿qué es lo que trabajan en esta área los chicos? Bueno, mi área sí es informática. Somos varios profes de compu, pero bueno, yo lo que les doy es a los de primero el Word, segundo Excel, y los de tercero, que es lo más importante, lo que hacen, porque tiene que ver ya con el taller, es dibujo en 3D con un programita especial, y van dibujando lo que van haciendo en taller o algún proyecto que ellos tengan, de carpintería, metalurgia y tapicería, hacen sillas, mesas, puffs, sofás. Entonces, bueno, es importante que puedan plasmar lo que ven allá en un programita que es similar a la realidad. Bien, y esto ayuda también por ahí a hacer bocetos, bosquejos para futuros trabajos. Sí, seguro. La idea es que ellos tengan una base de informática para aprender a hacer un currículum, una carta, y esto les sirve más que nada para que ellos el día de mañana se dediquen al oficio, puedan hacer una carpeta o algo chiquitito que puedan mostrarle al cliente cómo quedaría lo que le pide. Entonces ellos ya no hacen algo a mano, sino lo pueden hacer en una compu y queda mucho mejor demostrado lo que puede llegar a hacer el trabajo que le piden. Bien, hace al marketing de lo que puede hacer su futuro trabajo. Seguramente, claro. Es otra manera mucho mejor de venderse y promocionar su trabajo. María de los Ángeles, te veo muy apasionada con lo que haces, muy gustosa de estar trabajando con estos chicos que les dan la oportunidad de tener una salida laboral. Sí, es lindo, es re lindo. Te cuesta, como todos los chicos, pues son adolescentes,
pero sí, la verdad, los llevas en los 3 años y hay en algunos que ves unos cambios hermosos de primero a tercero y le ponen mucha voluntad a los trabajos. Si vos mirás los trabajos, están todo el año y aprenden, bueno, y ellos van viendo que van armando cosas y les encanta, ¿viste? Así que sí, y a mí me gusta también lo que hago. Bien, seguimos nuestro recorrido por la Expo Don Bosco y nos encontramos en el stand de los chicos de la primaria. Vamos a charlar con Ezequiel, que apenas me acerqué, empezó a contarme qué es lo que están haciendo y para qué. ¿Cómo estás, Ezequiel? Bien. Bien, Ezequiel, me contabas recién que están vendiendo estos productos para poder irse de viaje. Sí, para irnos de viaje a Junín, a pasarla bien y a divertirse. Bien, Ezequiel, ¿vos egresás este año de los talleres de la primaria? Sí. ¿Y qué pensás hacer? ¿Pensás seguir acá en el taller? Sí, soldadura. ¿Qué vas a hacer? Soldadura. Qué lindo. Y contame, como me contabas recién, ¿qué es lo que puede comprar la gente acá cuando llega? Lo que se puede comprar acá son vasitos que salen 200 pesos, que se puede poner para todo, yerba, jugo, todo, lo vino, todo. Lo que estamos vendiendo son las botellas grandes, 150. Se puede poner igual que la cosa, que los vasitos se puede poner igual. Y la bandeja está en 500 y 400 la chiquita y 500 la grande. Y lo que estamos haciendo nosotros acá es vender para nuestro viaje de ingresado, que también invitamos a los chicos que le faltan pocos años. Bien. Ezequiel, la verdad que es un gusto que ustedes estén vendiendo para poder ir a disfrutar de este viaje de egresados. ¿Qué es para vos el Colegio Don Bosco? Es muy lindo, se hace amigos. Para nosotros tengo bastantes compañeros. No, luego la gente que quiera venir, que la refurte. Muy lindo los talleres de Don Bosco. Se puede hacer muchas cosas acá. Y aprender, a estudiar, a todo. ¿Aprendes un oficio también? Y sí, se aprende un oficio, son 3 años y salí con título. Bien, y después podés trabajar. Y sí, después a trabajar. Bien, Ezequiel, espero que vendan todo lo que tienen para poder viajar. Y muchísimas gracias por animarte a hablar conmigo, que todos los que están por aquí sentados, ninguno se animó. No, gracias. Estamos charlando con Rodrigo, que está en la parte de carpintería. Sí, estamos en la parte de carpintería con el profesor Cristian, que está encargado de las ventas. Bien, Rodrigo, ¿vos sos egresado del colegio? Sí, soy alumno egresado de acá del colegio, egresé hace 2 años atrás y bueno, el año pasado recién empecé a dar clase acá. Bien, realmente debe ser todo un orgullo estar trabajando aquí en los talleres, Don Bosco. Bueno, sí, la verdad que sí, porque también es algo que aprendí de muy chico y bueno, gracias a Dios puedo enseñar algo que sé de chico. Bien, Rodrigo, ¿de qué edades empiezan a trabajar los chicos con la madera y cuántos años son? Y vienen chicos generalmente después de los 13 años más o menos para adelante. Generalmente los chicos que vienen terminan la primaria y hay muchos que arrancan o chicos que han abandonado el secundario y eso, y bueno, comienzan acá el colegio, se entusiasman, eligen la orientación que ellos desean, que puede ser metalúrgica, carpintería o tapicería, y bueno, ahí comienzan los chicos. Bien, la gente que venga hoy a disfrutar de la Expo y a comprar, ¿con qué se va a encontrar? ¿Cuáles son los trabajos que se han realizado durante el año? Y en la parte de carpintería se ha realizado mucha variedad, como por ejemplo podemos ver mesas ratonas, mesitas para niños, tenemos modulares, distintos tipos de muebles de habitación, para cocina también. Tenemos gran variedad de muebles. Sí, sí, estábamos viendo en los distintos stands que hay modulares, que hay placares de muy buena calidad y muy buenas las terminaciones, muy prolijos. Sí, la idea siempre que se hace un mueble es enseñarle al chico el trabajo,
realizarlo bien, con mucho entusiasmo lo hacen. La otra, explicarle bien el tema de las terminaciones, por qué se debe terminar bien un mueble. Fundamentarle siempre al chico que todo lo que haga es lo haga bien. Bien, la verdad que felicitarlos y bueno, te dejo a vos la invitación para la gente para que venga a ver el trabajo que se realiza durante el año en los talleres Don Bosco y por supuesto que vengan a comprar. La idea, o sea, está invitado todo el público y bueno, hay gran variedad de trabajo, así que están invitados a que vengan, miren y puedan comprar algo y bueno, se lleven algo a la casa, que todo lo que está acá es útil para la casa.